con María donnell gracias María gracias a vos es una apreciación quizás este, equivocada pero yo tengo la sensación que vos sos de las periodistas jóvenes, de las más formadas de las más sólidas, no solamente por tus estudios por tu experiencia sino porque cuando te he escuchado alguna vez me he hecho una entrevista me pareces con mucho volumen el periodismo en general vos pensás que yo tengo una, una teoría que hemos retrocedido en todos los órdenes de de la vida pública, de la vida social, de la cultura. ¿Sentí lo mismo en el periodismo o es una visión equivocada mía? No, yo creo que el periodismo se ha polarizado también de tal manera que es difícil, yo le digo mucho a los funcionarios o a los opositores que se han acostumbrado a pasear cada uno indistintamente por los lugares que acostumbran a recorrer. Y cosas muy básicas del periodismo, como la repregunta y desde un lugar honesto y bien preguntado y desde el rol que nos toca, se ha vuelto algo inusual. No hay tensión, no de tensión mala. Yo no creo en la agresión, trato de ser muy respetuosa cuando pregunto, pero también tener cierta repregunta. Salir de una cierta zona de confort. A mí me parece que también los reportajes y el periodismo tienen que transitar ese camino. Y me parece que una de las consecuencias que esta polarización tan fuerte ha tenido es que hay poca salida para los distintos funcionarios o mismos los opositores de sus zonas de confort en lo que hace al periodismo. O sea, hay excepciones, obviamente. Hay periodistas que yo, colegas que valoro mucho y que no, no me tenían esta bolsa. Pero vos me estás preguntando un trazo grueso sí, sí, general, respecto a la tendencia de estos años, digamos. Yo creo más en un periodismo. ¿En un peronismo dijiste? Un periodismo, perdón. No, no, periodismo. Es bueno. ¿Viste? Te puedes sumar a Levita, tenemos no, bueno, puertas abiertas. Tuve un abuelo que fue ministro Perón. Tengo, tengo, tenemos una familia muy plural en términos de peronistas y antiperonistas. Pero lo que quiero decir, yo creo en un periodismo, digamos, un poquito más ecuánime. A veces se. Eh, se cataloga desde ciertos lugares como tibio, que yo no creo que es un problema de tibieza, creo que nuestro lugar es la ecuanimidad. La ecuanimidad no es el equilibrio. Nosotros los periodistas, yo tomo posición, opino, tengo ideología, no hablo, no creo en la pretendida objetividad, pero sí en la ecuanimidad, que para mí quiere decir encarar los reportajes siempre con, con la misma búsqueda y no predisponerme distinto según el color de con quién te sentás. ¿Y en esta polarización que vos señalás? Recién dijiste que eras una, formabas parte de una familia plural. Sí. ¿Cómo se dan los debates? ¿Se debate, se deja de lado, hablan de otra cuestión? ¿O son una familia de discutir? De... No, nos queremos mucho. Entonces es fácil el debate porque no lo llevamos a lo personal. Yo mismo con Pacho he estado en desacuerdo miles de veces y nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Sabemos que aunque podemos disentir concebimos al peronismo de la misma manera. No tenemos mucho rollo con eso. Son divertidas las reuniones familiares, pero no son calientes en el sentido que no es que porque vayan a terminar mal por ¿Hay asuntos. Hay kirchneristas en la familia. Bueno, tengo un hermano bastante peronista kirchnerista, podría decir, pero muy metido, digamos, en fue subsecretario de Bielsa en la secretaría de lucha contra el narcotráfico, Ignacio, ahora durante la gestión del Kirchnerismo. Me parece que es, desde el, su trabajo en lo social está muy legado a, a una visión más peronista del trabajo social, Nacho. Pues dijiste, tengo ideología. Sí. ¿Cuál es? Bueno, yo creo mucho en la. Soy muy republicana, soy muy demócrata, pero también soy muy republicana. Creo mucho en las instituciones, en la transparencia. Creo en la, digamos, en la búsqueda de un país, sobre todo, más justo, igualdad de oportunidades, una mejor distribución del ingreso y una mejor calidad de la democracia entendida justamente donde los derechos lleguen a más personas, ¿no? Distribución de la riqueza. Sí. En un sistema capitalista que el Papa caracteriza como salvaje. ¿Cómo, cómo articulás o cómo pensás que caminan República, instituciones y, y distribución de la riqueza? Bueno, distribución de la riqueza es un poco lo que plantea. Yo creo que ha habido algunas medidas eh, importantes, como la asignación universal por hijo, que, que, que no es un plan social. Hay como una mala asociación de la asignación como si fuese el equivalente a un plan social, porque aquel que paga ganancias descuenta ganancias por sus hijos. Entonces, en realidad, lo que le quita es la percepción al que él que igual cobra un beneficio impositivo porque paga ganancias y descuenta a su hijo, no, no tiene conciencia de que está en igualdad de condiciones quizás con alguien que gana menos que él. ¿Se entiende? Y entonces creo que... que... Volviendo a tu pregunta de, del reparto, yo creo que eh, si bien ha habido sobre todo la ampliación también de la jubilación y una gran cantidad de políticas sociales que me parecen valorables en estos tiempos, creo que no ha habido realmente un cambio sustancial justamente en la distribución de la riqueza, en achicar las brechas entre los más ricos y los más pobres y no ha habido políticas altamente eficaces que más allá de acompañar de manera imprescindible, creo yo, una coyuntura, empujen a una, una situación que permita... Este, bueno, nada que, que, que no esté lo que pasando, lo que pasa con, con la vivienda, sobre todo con las villas, con el crecimiento importante y, y los asentamientos tan complicados con urbano, algunos en capital también por supuesto. Comparto que falta mucho, señalo que es un aliciente, pero es lo que nos compromete a seguir por lo que falta. Que somos la única nación de Latinoamérica que achicó la brecha entre los más ricos y los más pobres. Lo que pasa es que sigue siendo muy ancha. Yo, voté sé una, no solamente una periodista, una persona honesta, con la cual puedo tener coincidencias o disidencias, pero se sí, sí. de tu honestidad intelectual. Pero quienes más eh, bregan, eh, se montan sobre la calidad institucional, la república, son los grupos económicos que son los hacedores en democracia, antes en dictadura, de esta injusticia en la distribución de la riqueza. Sí, es verdad que la, la república ha sido un argumento usado en algunos o muchos de los periodos de nuestra historia por grupos que en realidad lo han usado más como excusa que realmente buscando una república, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la república de la cual yo hablo. Yo creo que república tiene que ver con una fuerte división de poderes, tiene que ver con un equilibrio de poderes, con contrapesos, con un sistema donde funcionen también los organismos de control. Digamos, democracia y república siempre conviven en tensión. Son dos dimensiones que están destinadas a vivir en tensión hay el peronismo tiende a darle más a, a lo que es la, las mayorías y empujar a través de las mayorías y respetar menos la libertad la división de poderes y quizás hay otros este, sectores políticos que tradicionalmente han enarbolado más la, la división de poderes y la república pero que han sido golpistas o que han tenido intenciones que nada tienen que ver con realmente un sistema donde convivan en permanente tensión república y democracia para poder sacar lo mejor de, esas dos, este, de, de esos de esas dos regímenes. ¿no? Bueno, lo que dijiste me, me obvió la pregunta, porque te iba a preguntar, no recuerdo ninguna etapa histórica donde existía ese equilibrio de poder. Bueno, yo creo que Alfonsín fue un institucionalista bastante interesante con... Eh, altos grados de frustración. O sea, Alfonsín imaginó cuando firma la constitución con Menem en el 94 que él podía traer algunas instituciones de Europa que morigeraran el presidencialismo de la Argentina. Imaginó que el Consejo de la Magistratura iba a mejorar la designación de jueces y la calidad este, y control en la remoción de los jueces. Él imaginó que el jefe de gabinete iba a ser como un fusible que eh, le quitara un poco de poder, al poder a, la, a la presidencia y fuera un sistema un poquito más este parlamentario, parlamentario al modelo de los europeos y en realidad nada de eso pasó. Muchas de las ideas que Alfonsín tuvo y que creyó que poniéndolas en la Constitución, iba a terminar cambiando prácticas políticas, al final no se dieron porque lo que ha faltado también es, digamos, alternancia y equilibrio entre, y un sistema de partidos políticos fuerte. Como se ha ido perdiendo la fortaleza del radicalismo y ha quedado tan fuerte el peronismo, esas instituciones finalmente que Alfonsín imaginó que iban a funcionar, en la práctica no funcionaron como límites, como él los había concebido. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, Ahora tenés consumo protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con consumo protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. ¿A quién no le gusta tener beneficios? A mí sí. ¿Y a vos? Seguro que también. Por eso llega su beneficio. Para que con tu tarjeta SUBE, esa que usás para viajar, puedas tener más beneficios, un montón. Como por ejemplo, si quieres ir al cine a ver una peli, divertirte, reírte un poco, tenés descuentos. Salís de ahí, quieres ir a cenar con ella, podés hacerlo. Cumpleaños Nacho, el más chiquitito. Bueno, le compras un regalo y gastás menos. Te podés comprar ese vestido que te encanta y te quede increíble también. O bueno, se rompe la tele. Donde ves los partidos de fútbol no hay ningún problema. Hay descuentos en electrodomésticos. ¿Quieres ir al gimnasio para quedar divina gastando mucho menos? ¿Lo puedes hacer? Vas a tener beneficios en todos estos rubros y muchos más. Aprovecha su beneficio. Es más consumo, más actividad y más empleo para más argentinos en todo el país. Linda idea, ¿no? 0800-666-1518. www.subeneficio.gov.ar. Yo lo que observo, que muchas veces cuando se habla, uso lo de República como. No porque vos lo señalaste, sino porque se usa habitualmente la corrupción incluso. Sí. Para tapar, o porque hay intencionalidad, o porque realmente no se ve el problema de fondo. Si los grupos económicos tienen la voracidad, junto con una clase dirigente donde hay una gran responsabilidad de clase política, obviamente, porque en los 90, quienes ejecutaron la destrucción del aparato estatal y del aparato industrial, la estructura industrial, fueron la política subordinada a grupos económicos, y esto continuó luego con la alianza, y nuestra sociedad, no, 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 no podemos decir que fue cómplice, porque sería injustísimo, pero acompañó porque no, no teníamos una real dimensión de lo que estaba ocurriendo, difícilmente tengamos instituciones probas sanas si no tenés una sociedad sana, y una sociedad sana es... Casualmente que todos tengamos un pasar digno está bien, pero eso es otra cuestión cuando hablamos de, digo, y no es menor lo que quiero decir es cuando hablamos de estas cuestiones eh, durante estos años todos los organismos de control estuvieron intervenidos el propio Congreso, para no hablar solamente del Poder Ejecutivo, era una ley de ética pública que, pro, que nunca crearon un organismo de control que controle los viajes, las prebendas los conflictos de interés, la oficina anticorrupción funcionaba la verdad, era una de las pocas cosas que andaba bien y le sacaron muchísima información que recibía del Poder Ejecutivo, el mismo por judicial, tiene poquísima transparencia respecto a cuáles son sus conflictos de interés, qué abogados pueden litigar con otros, lo que, y, te, y te lo hago expansivo a los tres poderes para que se entienda, pero la verdad es que son bajísimas las penas por corrupción en la Argentina, yo creo que realmente no hay, pero no solamente por parte del de, eh, kirchnerismo, que ha sido además muy proactivo en terminar con algunos de los organismos de control. Con Néstor Kirchner había habido un avance fantástico, que era el decreto de acceso a la información pública, que permitía una mayor transparencia en pedir información y que el Estado te lo tuviera que dar. En eso hubo un retroceso muy grande. Yo creo que en todo lo que, te, o mismo en la Corte, digamos, empezó con un, una política para mí este, que sentó las bases de una Corte de Prestigio cuando Kirchner se autolimita y pone las audiencias públicas, etc. Y finalmente creo que en el proceso terminan muchos de estos logros. Muy este, abandonados y combatidos desde el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en lo que hace a lucha contra la transparencia y la corrupción. Y yo no creo que esto sea incompatible con lo otro. De hecho, si tuvieses una figura de la delación premiada, por ahí te estaría pasando como en Brasil, que los grandes contratistas del Estado y los grandes grupos económicos estarían en una situación mucho más problemática si quieren colmear al, al poderoso de turno. Lo que pasa es que hay que, hay que asumir. Eh que el poderoso de turno son los grupos económicos, son los de siempre. Pero hoy, ¿quién tiene? Yo lo que creo es que Cristina Fernández Kirchner, el kirchnerismo ha sido un, de un éxito arrollador en, en construir un poder tan fuerte que estamos terminando 12 años y la presidenta es la principal figura política del momento cuando está a meses dejar la presidencia. Pero lo que me parece que es un problema de tensión y de correlación de fuerza. La mayoría de los que honestamente ven la realidad ponen todo en, la en los poderes de la, de la democracia. Y no, no hay el mismo empeño, ni el mismo entusiasmo, ni la misma capacidad de investigación para ver al otro actor que está en bambalinas. Por ejemplo, la fórmula, la, la, la composición del PRO, el sí. radicalismo está estructurada detrás de la presión de Clarín y Techín. Lo dicen los propios dirigentes radicales. Pero vos no crees que hay intereses económicos detrás del kirchnerismo. Pero obvio, ¿cómo no va a haber.? Pero, que no hay grupos económicos no, a los que. Eh... Perdón. Eh, eh, vivimos en democracia liberal en el buen sentido sí. lo digo no liberal en términos sí. peyorativos y bajo un sistema capitalista muy salvaje con lo cual economía cruza horizontal y verticalmente y a nosotros también el tema en función de qué intereses eh, qué intereses expresar en qué dirección vas y con quién te peleas al margen de lo que falte al margen de los errores que tenemos y al margen de cuestiones que vos puedes señalar que yo las puedo compartir sí. pero creo que no son las centrales me parece que discutimos el perímetro la la superficie, pero no nos adentramos este, en el corazón del problema. Pero ¿por qué no ponemos el mismo empeño también en decir quién es Clarín, quién es Techín, quién es Arcor? ¿Cómo funcionan todos los grupos económicos? Los de acá, los de allá, los de más arriba. ¿Pero vos crees que no hay 12 años de empeño del gobierno o no menos? Porque hay que sacar los primeros cuatro en esto Kirchner. Decir quién es Clarín, Clarín, cuál... Digo, yo creo que es un argumento que le ha sido muy muy útil al kirchnerismo, sobre todo desde el, desde no, el discurso no, son político. Son Plantear que el poder está en otro lado. Eh, eh, son dos planos diferentes. En un sistema capitalista de características salvajes, la corrupción es estructural. Por eso requerimos un poder judicial y yo comparto con vos, que vaya a fondo, y obviamente debe rozar o atravesar estructuras estatales, no me cabe duda. Pero para eso hay que dar la herramienta. Pero una cuestión es el que se enriquece y que tiene que ir preso, ¿eh? sí. sea Juan Pérez, un diputado, sí. un juez sí. o un grupo económico sí, independiente o ligado al gobierno, y otra cosa son los grupos económicos que quieren gobernar además. El peso de los sectores económicos en esta timba financiera sobre Pero, todo, si se sectores... quieren llevar puesto a la democracia, por eso vuelvo a la Pero, pregunta, Chino, tener es... república o independencia de los poderes con grupos económicos que te están cooptando permanentemente es muy difícil. A ver, pero yo lo que digo, si vos vas a dar, eh, obviamente que la prioridad es, en una democracia es una igualdad frente a determinado tipo de derechos. Ahora, esos derechos, si vos tenés un sistema transparente, porque la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo no publica los, planes, los titulares, los planes sociales bajo el argumento de la protección de la Vías Data. Y hay jurisprudencia en todo el mundo que cuanto más transparente sea la adjudicación o sea, de los ¿Pero ¿Luego qué supones que implica eso en la práctica? ¿Qué cosa? ¿Que el titular del beneficio social o el derecho social es un rey del gobierno? A mí me parece que el gobierno sería mucho más eficaz. Sí, bueno, además el plan de los intendentes de Argentina trabaja es un plan claramente modelado de manera clientelar, que no hay. No, no es cierto. Pero porque no hay criterios homogéneos para acceder a esos. El Ejecutivo decide a qué intendente se los da. No hay ningún criterio. Son criterios de asignación de prioridades políticas a los intendentes, a los cuales se les bajan determinados planes y se reparten en función de cuestiones político-electorales de ese distrito. Yo lo que creo es que con un sistema más transparente y más eficaz, los recursos del Estado llegarían mucho mejor a atender esas necesidades. Lo que me parece es que del Estado tenés que garantizar que eso no sea una cuestión tutelar, sino hacerlos de manera tal, ahora cuando hizo Kisilov el tema de ir directamente a la gente que necesita el tema de las garrafas y depositarle la plata. Esa es la manera de hacer más eficaces y transparentes los planes sociales. Nosotros tenemos algo que ver con el Argentina Trabajo sí. y coincido que está mal implementado. Nació como una idea, tampoco fue un invento, porque ya el sistema cooperativo tiene una larga historia en la Argentina y en el mundo, de darle poder a cooperativista, a la cooperativa, que no pasara por intendentes ni por ningún organismo estatal, incluso dar el dinero con lo que esto implicaba para que avanzara. Comparto, pero yo voy a otra cuestión. No hay clientelismo, no hay tutelaje, eso te quería decir. El ciudadano argentino, aún el más humilde, salvo alguna excepción, vota a quien se le canta. Si no, no hubiésemos perdido la elección del 2003 en la provincia de Buenos Aires como la perdimos. El vecino puede ser humilde, puede tener dos o tres derechos que le da el Estado, pero vota con absoluta libertad. Y al revés de lo que vos planteás, yo creo que hay políticas que son muy eficientes, como puede ser, no digo el DNI porque es otro tipo de, de tarea, pero... Eh, la asignación que te llega toda la información por uh -huh. correo y es muy eficaz. El procrear, y yo, y yo, que yo creo es por que eso no es bueno. Yo creo que uno de los déficits que tenemos a construir en la democracia, no solamente en nuestro gobierno, es no construir organización popular, es no construir, recrear el concepto de solidaridad, que es lo que permite que un barrio salga adelante con las dificultades que hoy puede tener, que además son diferentes a las de hace 20 años, porque el tema de la droga y la violencia... No es, no, son fenómenos nuevos, globales, que Argentina sufre y que tenemos que resolver, donde la solidaridad, la familia, la relación con la escuela, implica una organización popular que la excesiva tecnificación, la tecnología, el, el punta a punta ayuda a la eficiencia, pero no ayuda a construir esta sí. organización, y eso no es bueno. Bueno, yo creo, Chino, y, y, y por eso también nos respetamos cuando hablamos. Vos conoces muy bien tu territorio. Yo no. me parece que, 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 que sos un hombre que recorre y conoce bien las necesidades de la provincia. Ahora también conoces los núcleos de pobreza, las, las, las asignaturas pendientes que hay, sobre todo en algunas de las villas más complicadas en términos para la gente que vive ahí, no complicadas, para, para los que tienen que padecerlo. Vos tenés un sistema de. Municipios gigantescos que nunca se dividieron por razones políticas, empezando por la matanza, mientras que otros mucho más pequeños sí se dividieron. Tenés un sistema de reelecciones indefinidas de los intendentes, los oficialismos siempre corren con ventajas para ganar. Tenés un sistema electoral que para meter concejales es muy exigente y deja fuera mucho a las minorías. Los tribunales de cuentas no funcionan porque al no haber tampoco oposición no hay control. Yo creo que hay un montón de trabajo para hacer que es institucional y que redunda en esto que vos decís que es mejor calidad de vida democrática. Comparto. Y me parece que un fuerte control social este, no en términos de consignas sino como instrumento legal nos ayudaría a que la sociedad, el pueblo, los ciudadanos nos controlen mucho más de cerca en los tres poderes. Pero además eh, vuelvo a insistir, creo que si no modificamos la matriz económica y para esto hay que no solamente discutir políticamente con Clarín o con Techín, porque a mí me encantaría tener 50 empresas como Techín, no una. Claro. Lo que sí que entendieran que se pueden llevar su riqueza en términos de racionalidad y que tienen que aportar para que el pueblo argentino tenga un ingreso mínimo digno. Nosotros obviamos que en el año 2008 el mundo empezó la crisis económica más grave de 1930 a la fecha y acá se la ocultaba. Yo lo escuchaba a Lavagna, eh, periodistas importantes de Clarín, La Nación. Y de muchos medios televisivos, decir que era mentira de Cristina que había una crisis económica. Y ahora no pueden explicar la recesión de Brasil ni la crisis de la Eurozona. No estoy diciendo con esto que no tenemos responsabilidad, que hay cuestiones por resolver en nuestra matriz económica, que son, reitero, extranjerización y concentración. Pero pe pensar que Cristina ha gobernado como gobernó, con todos los errores que ustedes puedan señalar, algunos compartiré o no privilegiando el consumo, el mercado interno, el salario, la asignación universal, las jubilaciones, con la mayor crisis económica del mundo de 1930 a la fecha, en otros momentos este país, con cualquier otro presidente, democrático o de una dictadura, volaba en cien pedazos. Y está llegando al final de su mandato, con el poder político, con la posibilidad de, por primera vez en un siglo, un mismo movimiento puede generar la sucesión a otro presidente que va a encontrar una Argentina mejor que la que encontró Néstor Kirchner en el 2003. Me parece bueno, que eso abre una años, perspectiva. En el eh. medio hubo años, hubo la crisis del 2009, pero hubo años de, de soja, valores... Extraordinario no, como el nunca tuvo del ningún mundo, presidente. Argentina. Digo, también se como le tocó. Es le tocó el rebote de la devaluación abrupta, de salir de una situación dificilísima, donde Néstor Kirchner mostró enorme pericia política, habiendo sido electo con muy pocos votos. Pero le tocó desde el rebote de la devaluación hasta después un contexto internacional muy favorable, hasta el 2009. 2008. 2008, 2009, creo, pero también fue un, un contexto internacional muy favorable. Sí, las demás naciones, incluso Brasil, que a mí me sorprende, se reprimarizaron. Nosotros bueno. nos reindustrializamos. ¿Alcanzan no? ¿Qué va a alcanzar si todavía seguimos importando por la No, pero con el auto. tema este que te digo, la institucionalización, yo incluyo claramente ahí la manipulación del INDEC, me parece que es otra de las herencias muy complicadas que parte de estas discusiones no se pueden dar porque quedan, digamos, no hay manera de tener un ámbito de acuerdo respecto de cifras tan elementales como crecimiento, pobreza, cuestiones muy básicas, a las cuales no podemos... Este... En, en Roca, el otro día Cristina dijo, yo puedo mirar a los ojos a millones de argentinos porque sé que les he cumplido. Y hay a cientos miles de argentinos que no los puedo mirar a los ojos, porque no les cumplí, porque sigue habiendo pobres. Sigue habiendo salarios bajos. Es una autocrítica poco común en una presidenta que la acusan de que no, no hace autocrítica, lo dijo por cadena nacional. Lo que pasa es que a veces critican tanto la cadena nacional que no la escuchan. No, no, yo escucho. Y, y, la critico y la no, escucho. No, 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 lo digo por vos. <laughs> y además es casi un programa. Lo que está marcando es el camino que tenemos que seguir. Me parece que es muy positivo. Si entendiéramos la oportunidad histórica que tiene Argentina, eh, primero que va a dirimir en democracia, sí. Bueno. Un proceso que hace mucho tiempo no ocurría. Segundo, que podamos sucedernos desde el Movimiento Nacional y Popular con todos los errores que vos nos señalás. Los grupos económicos no nos cuestionan por los errores que vos nos señalás. ¿eh? Nos cuestionan por los aciertos, por la FJP, por las políticas que hemos desarrollado contra los fondos huitres, por intentar distribuir la riqueza. Me parece que lo, lo positivo que podemos mejorar, podemos corregir, podemos profundizar. Porque cualquier persona que vos le preguntes, vote a Macri, sí. vote a Altamira, sí. vote a Stolbizer o vote a Scioli, no te va a decir, che, gano mucho, ¿por qué no me bajas el sueldo? No, yo estoy no, de acuerdo, no hay, chino. Eh, hay, hay, hay mucha salud, quiero menos salud, no, todo el mundo quiere más. Y si todo el mundo quiere más, el debate es para arriba. No es el debate para... Abajo. Yo estoy de acuerdo que es una gran oportunidad, sobre todo de tener una transición no traumática del 83 a esta parte. Y me parece que también la lección de las transiciones muy traumáticas ha dejado como una buena enseñanza de, del país que, al que no queremos volver. Y quizás ese es un buen capital para trabajar para adelante, fundamental, y, y era una asignatura pendiente también. Entonces un esfuerzo de todo el pueblo argentino, pero... Sería bueno reconocer un poquito de mérito a Cristina y al gobierno, que eso nos aporta la institucionalidad a esta transición. No, bueno, ¿qué va a hacer si no? Bueno, otros no han hecho lo mismo. <laughs> te agradezco, la Gracias verdad, a me quedaron Chino. muchas cosas por preguntarte. Este, aprendo con vos, te, te agradezco. A mí me gusta mucho charla con vos. Un gusto. Gracias, Chino. La historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga.